Solicitud para visas de inmigrante y registro de extranjero. Forma DS-230, parte 1. Datos biográficos. Instrucciones. Complete un juego de esta forma para usted y cada miembro de su familia que inmigrará con usted sin importar la edad. Las preguntas que no sean pertinentes, indíquelo así. N.A. Si no tiene suficiente espacio en la forma, conteste en una hoja por separado usando el mismo número que aparece en la forma y adjunte las hojas a esta forma. Advertencia. Toda declaración falsa o encubrimiento de un hecho material puede resultar en su exclusión permanente de los Estados Unidos. Este formulario es la parte número uno de dos partes que, en conjunto con el formulario opcional DS-230 parte 2, constituyen la solicitud completa de visa de inmigrante y registro de extranjero. Comenzamos. Apellido, primer nombre, segundo nombre. Otros nombres por los cuales se le conozca. Si es mujer casada, indique los apellidos de soltera. Nombre completo en alfabeto nativo, si no se usan caracteres romanos. Fecha de nacimiento, por mes, día y año. Edad, lugar de nacimiento, ciudad, estado, país. Nacionalidad, si hay doble nacionalidad, mencionar ambas. Sexo, masculino o femenino. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, separado. Incluyendo mi matrimonio actual, he estado casado y mencione cuántas veces. Domicilio definitivo en Estados Unidos donde usted pretenda vivir, si lo sabe. Domicilio incluyendo código postal. Incluya el nombre de la persona que actualmente vive ahí. Domicilio en los Estados Unidos donde usted desea que su tarjeta de residencia permanente, tarjeta verde, sea enviada por correo. Si es diferente a la dirección indicada en la casilla número 10, incluya el nombre de la persona que actualmente reside ahí. Ocupación actual. Domicilio actual. Y aquí pone su número de teléfono particular y el de su oficina. Y aquí escribe su correo electrónico. Nombre del cónyuge. Apellido de soltera si es mujer. Su primer nombre y segundo nombre. Fecha, por mes, día y año. Y lugar de nacimiento del cónyuge. Dirección del cónyuge si es diferente a la suya. La ocupación del cónyuge y fecha del matrimonio, por mes, día y año. Aquí, siguiente, vamos a poner el apellido del padre, su primer nombre y su segundo nombre, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su dirección actual. Si es finado, proporciona el año del deceso. En la siguiente casilla ponemos el apellido de su madre, su nombre y su segundo nombre. Debajo, la fecha de nacimiento de su madre, por mes, día y año, su lugar de nacimiento, su dirección actual y si es finada, proporcione el año del deceso. Página 2, número 29. Enumere nombre, fecha, lugar de nacimiento y dirección de todos sus hijos. Aquí pone el nombre, la fecha, por mes, día y año, el lugar de nacimiento y el domicilio si es diferente al propio. 30. Enumere todos los lugares donde haya vivido durante 6 meses o más desde que cumplió los 16 años, incluyendo lugares dentro de su país de nacionalidad. Comience con su domicilio actual. Pone ciudad o pueblo, provincia, país, desde y hasta. 31A. Nombre de las personas nombradas en los incisos 14 y 19 que lo acompañarán a usted hoy a los Estados Unidos. 31B. Nombre de las personas nombradas en los incisos 14 y 19 que lo acompañarán a usted posteriormente a los Estados Unidos.
32. Enumere enseguida todo empleo por los últimos 10 años. Aquí pone el patrón, la localización, su posición y desde y hasta. 33. Enumere enseguida todas las instituciones educativas a las cuales asistió. Aquí pone la escuela y su ubicación. Desde, pone el mes y año. Hasta, pone el mes y año. Su curso de estudio y su título o diploma. En la siguiente pone idiomas que hable o lea. Y después pone asociación profesional a la cual usted pertenezca. 34. Servicio militar previo, sí o no. Y debajo pone la rama. Fecha de servicio por mes, día y año. Después pone el rango. Y después la especialidad militar. 35. Enumere las fechas de todas las residencias anteriores o visitas a los Estados Unidos. Si nunca, escriba never. Proporcione el tipo de visa, si lo conoce. Y aquí debajo ponemos desde y ponga mes y año, hasta mes y año. El lugar, el tipo de visa y número alien si lo sabe. Y aquí debajo va la firma del solicitante, muy importante que no se le olvide firmar. Ponga la fecha, mes, día y año. Y eso es todo por la forma DS-230 parte 1. Si desea ver el video de cómo llenar la parte 2, pulse el link que aparece en la pantalla. Buena suerte y hasta la próxima.